Pero seguimos con el campo, con Carlos González Prieto. Y bueno, ¿con qué va a arrancar? ¿Con el tema de la sequía del norte o con otro tema? Sí, hablamos la semana pasada de la devastadora sequía en Salta. Yo acabo de llegar hace algunas horas nada más. Fui a la presentación de una nueva soja, la RR2 intacta de Nidera. Lo comento porque es después de la soja transgénica, la RR1, hace 17 años. La gran noticia para el campo argentino, va a revolucionar esto, las pampas, así que vale la pena el comentario. Pero volvamos a lo que nos compete, que es la sequía esta terrible. Una cosa es contarle, otra cosa es charlar con los productores, Alfredo. 4.500 millones de pesos de pérdida, están en el norte, en las puertas de un estallido social, realmente se percibe, y uno se pregunta qué puede hacer el Estado ante una situación así. Está la herramienta esta de la ley de emergencia, sin embargo, desde la Nación todavía no terminan de homologar las emergencias que piden desde Salta. Dice Jaguar que está la firma, que va a salir, que es una cuestión burocrática, pero ya lo alertamos el martes pasado, hoy lo volvemos a decir, la emergencia no sale. Desde la provincia, una medida, una decisión que tomaron es comprar maíz para ayudar a los pequeños productores. Sí. Hasta ahí vamos bárbaro, si no fuese porque pagaron el doble de lo que cuesta ese maíz. Puntualmente, con una resolución, la 523, está todo documentado. El gobierno de Salta compró 947 toneladas de maíz. Esto, para dimensionarlo, son 34 camiones con sus acoplados de maíz. Pagó 1.600 pesos la tonelada, es decir, 1.600.000 pesos. Sí. Ese maíz, si lo va a comprar cualquier hijo de vecino, cuesta 800.000 pesos. No saben en Salta cómo explicar estas diferencias de precio. Por ahí en la obra pública es más difícil porque uno no sabe lo que cuesta el metro cuadrado de puente. No. Pero acá es como comprar cobre o comprar oro, digamos, un commodity que pagan el doble, lo cual produjo una gran calentura, vamos a hablar francamente, en los productores que les toman el pelo en un contexto así, haciendo negocios con este tipo de cosas. Y por último, lo que adelantabas al principio del programa, se confirmó la protesta lechera, va a ser mañana, 9 de la mañana, en las puertas del Ministerio de Agricultura. Estarán allí las entidades del campo, la Mesa Nacional Lechera y también representantes de movimientos sociales. Alfredo, estará Juan Carlos Alderete de la CCC, la Corriente Clasista Competitiva, Toti Flores, tratando de explicar un poco esta distorsión de la que tanto hablamos respecto a lo que cobra el productor, 2 pesos por litro, y lo que paga el consumidor en góndola. Gracias por todo, Carlos.